Cuidado la cara ahí. No, no. Hágala un poquito más para allá, más bien. Eso. Y ahí cuando la cierren, ella más bien queda metida. Cierren las compuertas. Por ahí sí. Cuidado que suspira, man. Esto fue parte del rescate de una danta macho adulto que al parecer el río lo arrastró y lo llevó al mar, provocándole fuertes golpes en todo el cuerpo, principalmente en sus patas traseras. Suelo, suelo. Qué pecadito, man. Ahí va. Está llorando, ¿eh? ¿Cómo pujando? ¿Está pujando? Sí. Bueno, los vecinos de Valladraque se enteraron y fueron al rescate. Improvisaron una camilla para llevarla a un lugar seguro mientras era atendida por una doctora veterinaria del refugio Villas Alturas en Dominical de Osa, quien logró trasladarse en lancha hasta Draque para asistir al animal. Suavecito, suavecito ahí. Nota del brazo. Despacio, despacio. Vamos a ver. Una, dos, tres. Páralo ahí para ver cómo hacemos ahí. Cortó, no, se mojó. Pero no, está bien. La nariz. Que no quede en el agua ahí. Ahí tráiganla como resbaladita, eso así. Ahí viene. No, viene bien. Ahí viene bien. Vamos. Despacio, que hay una grada ahí. Hay una grada aquí. Nada más. Está pero hambriento, pobrecito. Mae, qué bonita que la tiraron ahí en la finca. Ay, no, nada raro. No, nada raro que esto sea de la finca. Nada raro que esta sea la finca suya, bueno, que viene de río arriba, arrastrada. La danta fue trasladada hasta un corral en donde pasó toda la noche para que se recuperara el sedante y luego fue trasladada al centro de rescate. Sin embargo, debido a sus múltiples heridas y pese a los esfuerzos hechos, el mamífero falleció.